Barcos de Nautilus, pues aquí nos encontramos, seguimos en Londres, ahí estábamos en la zona de Piccadilly Circus y el Soho, dando una vuelta. Y bueno, y más adelante vais a ver el famoso Notting Hill. Estamos en la zona de Covent Garden, mucha musiquita, ambiente. Vamos a ir al teatro ahora. Siento chisme de los indios que te ponen música rara. ¿Queréis ir ya o queréis estar 5 minutos aquí? ¿Te da tiempo? No, pero no, movernos no. Mira, sushi, ahí podemos cenar. Comida asiática ahí, ¿no? Vengo por algo de ensaladas. Hemos llegado al teatro, ahora vamos a ver Frozen. Bien. Bravo. Qué hilo.
Street. Bueno, y aquí con la Insta 360 grabando algunos fragmentos de Cambio de Guardia en Buckingham Palace. Chulísimo. Hasta la bandera, estaba petado.
chicos, good morning from London. Este es nuestro último día aquí, esta noche ya estamos en Madrid. Y salimos del hotel, dejamos el hotel que es este hotelito pequeñito, que está bastante bien, lo único, el tema del enmoquetado. ¿Qué manía tienen los británicos de enmoquetarlo todo? Pero el resto muy bien. Luego las ratas. Y vamos ahora a visitar Notting Hill. Hola. ¿No te quieres ir? No. Vamos a visitar Notting Hill y luego ya vamos hacia el aeropuerto de Gatwick para volver a Madrid. Y estamos a una hora y media de Gatwick, o sea que luego nos queda un buen viaje en taxi, en transporte. Bueno, pues ya estamos en Notting Hill, estamos en Portobello Road y zonas de mercado, de tiendas, etc. Así que bueno, pues por aquí andamos. Vamos a ver si desayunamos un poquito. Notting Hill en estado puro. Ahí tenemos todas las casitas, las tiendas, los mercaditos. Portobello, estamos en Portobello Road, más o menos. La zona donde empieza el mercado. No, cuidado, viene. ¿Portobello cuál es? ¿Es esta, dicho, no? Toda esta zona. Sí, aquí estoy, digo, aquí estamos en Portobello Road y aquí empieza lo que es el mercado de lo que es la mítica película Notting Hill. Cómo mola, ¿eh? Mira los puffs, como son, vale, chulos. O no, no, vamos para allá, seguro que hay. En esta calle. Pero en esta calle tiene que haber. Todo lo que son tiendas y mercaditos. Una calle cerrada. Qué guay. Mira, bonitos los cochecitos. Aquí las tenemos paradas, cotilleando zapatillas. Es que hay de todos, juguetes, zapatillas. Qué guay. Muy bonito. Seguimos recorriendo Portobello Road con sus mercaditos de joyas, de ropa, de artesanía, de cuadros. Cosas viejas, zapatillas, no sé, de todo, relojes. Vamos en Portobello, esto es Notting Hill, puro, estado puro. En estado puro, Notting Hill, ropa, 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 comida, artesanía, cosas de todo tipo. De una barra de policía, como. Aquí empieza la zona de comida, que es la que me mola. Esta es la de ropa, relojería. Está guay. Mira, Liam, ven, que aquí está la de comer. Comida, comida. Venga, a comer aquí, venga. Bueno, bueno, esto continúa. Esto es enorme, tío. Ahí tenemos una de donuts, qué rico. Y sigue el mercado. Es enorme esta zona, ¿no? Mola, ¿eh? Hay muchas. Mira, mira cómo venden donuts. Ah, no, si comemos en media hora. No, no la he buscado. No, no, donde se rodó, pues se habrá, no sé. Oye, ¿qué están esas? Mira, Val. Súper originales. Son como mini ponchos, ¿o qué? No, no, me gusta este mercado. Portobello Health Food. ¡Quita, niño! Capullo. Oye, yo quiero un café y algo de comer. Bueno, cuando vuelvo a Madrid, régimen a tope. Me he puesto a donuts como un cerdo. He comido donuts como si fuera el último día de mi vida comiendo donuts. Como Homer Simpson. Han encontrado estas chicas, las chicas de la family, mi mujer y mi hija, la casa donde se rodó Notting Hill. Así que vamos a ir hacia ellas. Vamos a ver dónde está. No te gira a tope. A ver, ¿dónde está la casa famosa? ¿Dónde están las chicas? Las he perdido de vista entre tanta venta.
Bueno, esta es la casita donde se rodó en Notting Hill. Esta es la puertecita azul famosa de la peli. Bueno, pues ahí está la puertecita azul de la famosa película. Y seguimos. Mira, una Starbucks, y los me meto ahí. Y no en el hindú, este me acaba, el café se sabía. El café sabía como a culo. Ah, mira, he visto un vestido familiar. Este vestido me suena. Me he comido un café más extraño en mi vida. El sabor, tío. Es curioso, me encanta esta zona, es muy bonito. Londres tiene muchas cosas interesantes. Muy bonito, me gusta este ambiente. Bueno, que no sabéis lo que me acabo de comprar aquí en Notting Hill. Unas crocs de color, una especie de color grisáceo, ¿no? Ceniza. Hay que estrenarlas. Casi blancas. No, no me las pises. Casi blancas. Así que como Crocs no me manda ninguna, y mira que les he mandado varios mensajitos. Señores de Crocs, me podéis mandar alguna, tío. Yo soy fanático vuestro. Tengo un mogollón de zapatillas vuestras de Crocs. Por favor, mandadme un par, hombre. Así promoción. Bueno, mira, tenemos toda la zona que esto sigue para abajo, ¿eh? O sea, eso sigue. Espera. Es una calle inmensa, pero fijaos las casitas tan chulas que hay aquí. Qué bonita esta parte, me encanta. Ah, que mi hija me está reclamando para que le haga unas fotos. Bueno, ya estamos buscando sitio para comer. Como veis, todavía sigue. Esto es inmenso. O sea, es una calle gigante de tiendas y trucos de magia y todo. Está chulísimo. No, ahí arriba, ¿no? Fuera de mercado. Tienes cámaras, teléfonos antiguos, tienes de todo. Tienes de todo. Bueno, aquí ya acaba Portobelo, ¿veis? Aquí es el final de la calle, ya acaban los mercadillos. Súper curioso, súper bonito. Hey, human. ¿Qué pasa? Vamos a comer algo. Y después de comer, pedimos el taxi y al airport. Bueno, pues estamos ya en el aeropuerto. En camino, bueno, esperando el vuelo para Madrid. Así que llegaremos esta noche. Un viaje chulísimo, ya lo tenemos en el vídeo, cuando lo recuerde. Gracias.